soy biólogo de tortugas marinas, trabajando aquí en Ávila, realizando un estudio en la playa aquí sobre la tortuga baula, la población de estas tortugas aquí en Ávila. Básicamente queremos saber cuántas tortugas están viniendo a esta playa de Ávila. Entonces, cada mañana yo salgo por la playa y yo camino toda la playa para ver cuántas tortugas salieron esta noche. Y a lo largo de todo el temporada haciendo esto, cada noche podemos tener una idea más o menos cuántas tortugas viven aquí en Ávila y llegan para mirar aquí en este pueblo. Esta mañana cuando saliste, ¿cuántas rastros de tortugas encontraste? Yo acabo de venir de la playa en una caminata de como una hora y media para llegar al río y yo conté 47 huellas de tortugas. Excelente. Ahora puedes ver, pueden contar 2, 3, 4, 5, 6. Los huevos allá abajo. La tortuga baula es una de las especies más migratorias del mundo. En hecho, es el reptil que más migra en el mundo. Los baulas aquí llegan en el mes de mayo, en este mes, que la gente cuna llama en su idioma, lo llaman Yaupni, que significa mes de la tortuga o luna de la tortuga. Y ellos vienen aquí desde las aguas frías del norte, circumpolares de cerca de Canadá y el Reino Unido, que vienen aquí a través de las corrientes para aparejar y poner los huevos en la playa. Las tortugas balas son las tortugas más grandes del mundo, pueden pesar hasta 700, 800 kilogramos y medir hasta 2 metros de la altura del caparazón. Son unos reptiles inmensos, los reptiles, casi los reptiles más grandes del mundo. Creo que el cocodrilo de agua salada es un poquito más grande. Bueno, la baula realmente, ver una baula anidar es una experiencia inolvidable, es como ver un dinosaurio y realmente estas especies estas especies han vivido en la tierra desde el tiempo de los dinosaurios, o sea, cuando podíamos ver un tiranosaurio aquí, un triceratops aquí, también estaba subiendo esta tortuga a la playa, entonces realmente es como ver un fósil viviente. Una cosa que viene de otra época. Yo le sugiero a cualquier persona que se interesa en tortugas, pero no solo tortugas, la naturaleza, el medio ambiente, si te gusta estudiar los aves, es importante que sigues en tus estudios, porque no hay mucha gente que trabaja en eso y realmente muchas especies en el mundo están muy amenazadas por las acciones del hombre. Entonces, en este tiempo especialmente, es importante conservarnos y por eso necesitamos conocer bien, estudiar bien los animales para poder realizar acciones para conservarlos en el futuro.